Una mujer murió y al menos 10 personas resultaron lesionadas producto de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 21 de la carretera al puerto de la libertad. Según comandos de salvamento, el choque se dio entre un microbús y una camioneta como a las 9 de la mañana frente a la entrada de Zaragoza. En el accidente también están involucrados un camión de volteo, un carro sedán y una motocicleta. Al cierre de esta nota, el carril que conduce al puerto de la libertad está totalmente cerrado al tráfico. Este es un informe de laprensagráfica.com.